¡Gracias! Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, encuentro con la memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hoy vamos a entrevistar a un viejo luchador, un luchador incansable, un hombre que ha dedicado una buena parte de su vida a luchar por Cuba y la democracia, Tony Calatayud, Antonio Calatayud, un santiaguero. Vamos a conversar con él sobre la lucha en Cuba y, por supuesto, su participación en el exilio ya que él es de los exiliados, hablando en tiempos de los más remotos, de los más lejanos. Tony, gracias por estar acá. Un, pri un privilegio, hermano. Te agradezco profundamente, Tony, que hayas aceptado esta invitación. Tony, ¿naciste en Santiago de Cuba? Ciertamente, ciertamente. Una, que... una Para nosotros un doble orgullo. Nosotros, los, los santiagueros, decimos que somos tres veces cubanos. Santiagueros orientales y cubanos. Bueno, yo soy de los que digo que Santiago <coughs> tenemos que separarlo. Del, del resto de la isla de Cuba, porque realmente bueno, ustedes nos han traído tantos problemas. Pero tantas soluciones, porque de, lo, de los 142 generales de la guerra de independencia, no, 32 no, 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 nacieron en Santiago no, de Cuba. La entrega y el coraje de los santiaderos por la nación cubana es indiscutible. Eso es una broma con quien yo juego mucho, con Ramiro Gómez Barrueco. Claro. Como un amigo que le digo, no, a Santiago tenemos que separarlo. Un querido hermano. Isla. Un querido hermano. Un gran hombre también. Tony, ¿cómo te involucraste en la lucha política? Bueno, primero, yo era estudiante allá en Santiago de Cuba y vino el 10 de marzo. Yo tenía 11 años y eso me, me golpeó enormemente porque uno cree que cuando uno tiene 11 o sea, años, 10 años, no tiene conciencia política, ¿no? O no sabe lo que está pasando en el mundo. Y honestamente eso me golpeó profundamente el, la ruptura del ritmo constitucional. Y cuando tenía 17 años, más o menos me incorporé a la lucha contra el gobierno de Batista. Y estuve en esa lucha y llegó en 1959 el triunfo de la revolución, todo el mundo con esperanza de que se iba a restablecer la constitución de 40, la democracia, los partidos políticos, las elecciones libres, los derechos humanos, y resulta que el núcleo central del 26 de julio era un grupo totalitario, criminal, abusivo, comunista. Y yo desde el febrero del 59 me viré contra los comunistas, públicamente porque yo era dirigente estudiantil no, en, en el tío. Instituto de Santiago de Cuba. Yo era dirigente estudiantil, tenía honestamente eh, un enorme control de aquella, de aquella instituto que tenía casi 1.200 estudiantes. Era histórico el Instituto de Santiago de Cuba porque ahí salieron muchos héroes y muchos mártires de Muy aquella sí, lucha. Y entonces, eh, usando esa tribuna pública y ese poder que tenía, en aquella época yo publiqué una revista Voz Nueva y tenía un programa de radio, Radio Tribuna Popular, a los 20 años. Y, y con todos esos atributos y controles e influencias que tenía y el hecho del blindaje que yo venía de la revolución. Eh, yo me enfrenté públicamente si sí, no podían ponerte comunismo. el cartelito no me podía que, poner, que era batistiano y cosas como esas el calificativo de ellos siempre, aunque fuera revolucionario aunque Pedro, déjame decirte lo que ellos actuaron brillantemente, inteligentemente como lo ha hecho el enemigo, hay que reconocerlo por ejemplo, tú conspirabas tú eras un muchacho eh, bueno que no tenía ningún eh, eh, vamos a decir, eh, expediente negativo político, porque eras hasta un hombre muy joven ellos te cogían preso porque tú estabas conspirando contra el comunismo y cogían a un sargento del ejército y a un cabo de la policía que nunca habían cogido preso porque no había hecho nada malo involucraron contigo lo así que tú salía la foto en el periódico tú con un cabo de la policía de tiempo de batista y un sargento de mocada de tiempo de batista entonces qué pasaba la gente decía caramba pedro es muy buena gente pero mira con qué gente se ligó y ahí mismo ya como cuando cogieron preso cubela que fue a la televisión Fidel Castro y dijo, bueno, ya le conocemos las debilidades de Cubela im implicando que era homosexual o bisexual. Todo lo que, es decir, ocurriera. Todo lo que pueda difamarse de una persona, esa gente era expertos Fueron expertos en eso. ¿Y qué actividad realizaste dentro de Cuba ya en la combinación? Bueno, eh, primero lo hice públicamente, en denuncias públicas, eh, es más, escribí un artículo que se llamaba La Resurrección de los Apátridas. Febrero o marzo o abril de, del 59, donde acusé la infiltración comunista en el ejército rebelde y terminé el documento. Sea, ¿La apátrida a los comunistas? La resurrección de los apátridas. Y entonces terminé diciendo, no queremos una Cuba americana, estadounidense, ni una Cuba soviética, queremos una Cuba cubana. Creo que todavía pienso igual. Esa es la verdad. Y bueno, entonces que me, sido... me, me, me preguntaba... Ese ha sido, Tony, perdona, sí. básicamente el pensamiento de la mayor parte de los cubanos que hemos enfrentado al totalitarismo. Y viene de José Martín, Cuba, sin patria, pero sin amo. Exacto, exacto, completamente. Y entonces me preguntabas, claro, inmediatamente me di cuenta de que se había entronizado en el país una dictadura eh, popular en aquel momento porque ellos con el control que tomaron de la prensa radial escrita y televisada, el banco, la aduana... Eh, To, todos lo, los medios de la, de la educación. Y los organismos de masa que crearon enseguida. Exacto. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que estamos en presencia de un, de un aparato donde había que conspirar. No podía hacer otra cosa que conspirar. Y pasé de la denuncia pública al silencio y a la conspiración. Y me incorporé al principio en, en dos movimientos. Primero en el MRR. Bueno, fue el primero de los movimientos y, y uno de los más notables. Que ahí, ahí estábamos, por ejemplo, estaba me, me, varias personas, profesores de la universidad, fueron los que me llamaron para incorporarme al MRR, sobre todo el doctor Rivero. Pero después Guillermo Balar, Guillermito Valar, que estuvo muchos años preso en una familia heroica, valiosísima, eh, imagínate tú que me llama a desayunar y me dice, Tony, nos vamos a alzar. Estamos hablando, eh, en, ese fue ya en algún momento el, del, del, del 60, 60. Eh, quizás los últimos meses del 60, he brincado muy rápido, y, y, y yo le dije, sí, sí, cuenta conmigo. Y bueno, lo hubieran matado, matado a todos, pero, <laughs> pero es decir, en la juventud cubana, a diferencia, Pedro, de lo que la gente crea, la juventud cubana despertó esas nuevas generaciones, más mucha gente que había hecho revolución, es decir, las cárceles de Cuba y los cementerios de Cuba están llenos de gente que fueron miembros del 26 de julio sí. y de miembros del ejército rebelde. Porque honestamente eh, los que lucharon eh, contra la dictadura de Batista eh, no eran comunistas. El comunista era el núcleo central que engañó al propio revolucionario. No, no, hay, hay que recordar, y lo hemos comentado en más un programa, que la mayor parte de las organizaciones que se constituyeron para luchar contra el totalitarismo castrista. Procedían de la cantera revolucionaria. Claro. Y que muchas de estas personas que fundaron estas organizaciones, como el propio MRR, se sentían muy orgullosos con utilizar el término revolucionario, el MRP, el MRR, el 30 de noviembre. Todos se identificaban con la revolución, sin que esto quite de que también hubo muchas personas que nunca fueron revolucionarias que enfrentaron la dictadura. Oh, sí, sin lugar a dudas. Yo, yo te digo una cosa: eh, hay una percepción equivocada de que ahora, después de tantos años, no, no, la, toda la población era revolucionaria, estaba, era fidelista, no es así. Lo que ocurrió es que cuando vino la invasión, que yo tuve el honor de participar, eh, se fracasó por la traición de la política americana y un grupo de circunstancias. Vino después la crisis de los cohetes y al fracasar la liberación de Cuba en ese momento, al venir el pacto Kennedy-Khrushchev, y la negociación que salvó a Castro por segunda vez en un periodo tan corto como, como un año y pico. Eh, ahí, sí, ahí sí vino una especie de losa funeraria, pesada losa funeraria. Fueron los años más difíciles. ¿fueron? La conciencia de cubanos, porque la gente dijo: vino la, la brigada y fallamos. Vino la crisis y los cohetes y se quedó Fidel Castro. Entonces la gente dijo: aquí nada no más hay dos cosas. O bajamos la cabeza o nos vamos del país. Y un grupo minoritario, ah, bueno, nosotros vamos a seguir conspirando, nosotros vamos a alzarnos en el Escambray. Bueno, imagínate, como tú sabes perfectamente que eres un experto en eso y un protagonista, eh, que hasta en los llanos de Camagüey, Matanza no, en toda, y en toda el Río Cuba, se alzaron los cubanos. Las guerrillas se extendieron en Cuba de un extremo al otro de la isla, incluyendo la provincia de La Habana. Ciertamente, lo cual, lo cual le demuestra una enorme rebeldía. Me entrega y lo... el coraje, pero Tony, regresemos al año sí, 60. Sí, sí, vamos a brincar. Entonces, para en el 60 empezaste a compilar directamente con estas dos organizaciones. Pero te menciono que, por ejemplo, eh, en, en la, las elecciones que hicimos en el instituto el segundo año, eh, ya los que eran contrarios directamente eran comunistas. Y la candidatura a nosotros sacó en el Instituto de Santiago de Cuba, en Santiago de Cuba, que supuestamente estaba... En el la núcleo de la revolución. 722 contra 91 gramos. En el Instituto de Santiago de Cuba, en el 60, con un mensaje anticomunista. Quiere decir que, que la, como te repito, Playa Girón, el fracaso y el fracaso de la crisis de los cohetes cambió el escenario político, pero en el momento que ocurrió en Bahía de Cochino, había una enorme conspiración. Eh, dentro de las Fuerzas Armadas. Atraparon 250 mil personas aproximadamente. Fueron detenidas en los días de Bahía de Cochín. Increíble. Pero, antes, antes de que Augusto Pinochet utilizara los campos deportivos para encerrar a, lo, a, a la gente que detenía por el 11 de septiembre del 73. Ya Fidel Castro estaba utilizando los campos deportivos cubanos para coger preso a la oposición. Exacto, eso y, lo, y los teatros como teatro. todo, 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 todo. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces en el 60 ya estás conspirando. Ya ahí. estamos conspirando en el MRR y entonces eh, se me acerca la gente de la Democracia Cristiana y, y me incorpora a la Democracia Cristiana, Movimiento Demócrata Cristiano dentro de que Cuba. Fue muy activo, muy activo, muy activo. Ahí estaba. Pedro Guerra estaba Pedro Jorge, Guerra bueno. Jorge Cala, un grupo grande de Julio Ramos, un grupo de, sí. de, de hermanos nuestros. Gente muy distinguida y muy sacrificada. Exacto. Y, y bueno, ahí ocurre de que vuelvo a Guillermo Valar, me dice que va a haber un, un levantamiento. Yo le digo que sí, que puede contar conmigo. <coughs> Esos son los últimos meses de del año, pero ya yo también estoy en Zafarrancho de combate, al mismo tiempo de que estoy conspirando, no dejo porque ya como dirigente estudiantil y periodista joven, no podía acallar, porque todo el mundo sabía dónde yo estaba. Y entonces ocurre que matan a, fusilan a Porfirio Ramírez. 12 de octubre de 1960. Exacto y cuando oh, dirigente estudiantil, un hombre el presidente de la FEU, el, el presidente de la, doctor, de la, de la Villa. Villa, y cuando ocurre repercutió eh, mucho ya el fusilamiento profesional. Sí, Filipe. enormemente, enormemente. Y entonces cuando, cuando ocurrió un mes del fusilamiento, es decir, el 12 de, de noviembre, de noviembre, yo convoqué una huelga general en el instituto públicamente. 1.200, 1.500 estudiantes. Y nadie fue. Demostración de que los estudiantes estaban claros. Nadie fue. Yo llegué allí solo para supervisar que nadie fuera. Y nadie fue. Y claro, eh, ocurrió hasta que vino un muchacho el día antes, que era presidente de una, la Asociación de Alumnos de una escuela privada, no me acuerdo cuál. Y me dijo, Tony, yo sé que tú estás haciendo una huelga en el instituto. Eso es verdad. Y yo dije, si lo digo a este tipo, es un problema, pero yo no voy a dejar que esos muchachos no vayan a la huelga también. Le digo, sí, es verdad, vete a la huelga también. Y los centros privados, muchos de ellos se fueron a la huelga ese primer mes del fusilamiento. Sí, porque después por fin, confiscaron la las escuelas. Exactamente. Quiere decir que, que, que hay evidencias, yo tengo claras evidencias eh, eh, numerosas de que la juventud cubana... Rechazó completamente el experimento dictatorial y comunista de, de Fidel. Castro. El mejor testimonio de eso que tú dices, la mejor comprobación, está en la gran cantidad de jóvenes que fueron a prisión y en la gran cantidad de jóvenes que fueron al perdón de fusilamiento. Exactamente. Son los dos mejores testimonios de que la juventud, en gran medida, se opuso a la dictadura desde el propio año 59. Tú que fuiste un luchador clandestino y luego un preso político. Claro. Y le voy a decir una cosa. Eh, mucha gente dice, porque ahora hay mucha gente que tiene temor, pero yo te digo una cosa y se lo he dicho y lo he comprobado, en las luchas clandestinas, luego en la invasión a Cuba, luego infiltrado dentro de Cuba, yo jamás vi a un hermano mío, a un compañero de lucha que me dijo, oye, ten cuidado que nos van a fusilar, no había miedo, eso no los se, pantalones eso, sobraban, eso no se considera, honestamente, yo, yo no vi nunca en ninguna de mis actividades clandestinas y luego en la cruz de la brigada y luego en las acciones de comando y la guerra por el del mundo, nadie es cobarde. Honestamente, podrá decirse, bueno, es una exageración tuya, Tony. No, yo nunca había nadie que era, oye señores, cuidado que si hacemos esto nos van a fusilar. Nada, había una, como decían demasiado, una hombradía. Eso era un hombre, con mayúsculas. Sí, señor. <laughs> Ahora, Tony. Esta es una, es una generación a la que no se le mojó la entrepierna. No, no, no. Fueron gente muy valiente y muy decidida, hay que reconocerlo. Tony, ¿qué determina tu salida de Cuba y cuándo sales? Ah, bueno, ocurrió una cosa interesantísima. Eh, yo hago esa huelga pública allí porque <coughs> 1.200 estudiantes menos no fueron a. No hay un solo, un, un solo estudiante. No es que un grupo fue, nadie fue. Y entonces. Y eso era una, un reto demasiado poderoso. Y eh, yo cada vez que iba al centro de la ciudad, yo me encontraba, sobre todo los sábados que íbamos allí a, a tomar una cerveza en una, un lugar que se llamaba Las Columnas, a hablar con los amigos, a, a conversar con las muchachas que paseaban por la calle Ramada los sábados. Siempre me encontraba cuatro o cinco personas que me decían, oye, Tony, ¿qué tú estás haciendo? Te van a coger preso, te van a fusilar, y tú estás haciendo algo que la gente está hablando. Yo le decía, nada, eso no es, no es importante. Pero ese día, me tienen que creer el número, como 11 personas, pues así llenaba de la juventud cubana el centro de la ciudad, como 11 personas me dijeron lo mismo. Tony, tienes que cuidarte porque están hablando de ti, te van a coger. Pero yo me, me hubieran fusilado, porque me iban a fusilar. Yo me fui para mi casa, sentía un poquito de peso. Desde que preocupación, pero no, iba a mi casa a almorzar como hacíamos siempre los cubanos, ir a almorzar a su casa cuando llego allí, quizás tú lo conociste eh, tú no estuviste allá en Oriente, no, tú estabas para no, yo occidente. estuve para la isla y... bueno, había un muchacho que se llamaba Tony Figueras que murió aquí, expreso político hermano mío, luchó allá conmigo, luchó aquí conmigo pero yo lo veía muy frecuentemente con gente de la juventud comunista, y ya yo lo había Separado, ya decía. Este tipo se comunizó, Cuando llego a la casa, mi mamá dice: Mira, este papel te lo dejó Tony Figuera. Y decía: Tony, tienes que verme urgentemente. Es de vida o muerte. Mi mamá almuerza. No, no, no mamá. No está. Entonces, <laughs> entonces se puede para después. <laughs> y esa, una, una luz roja. Pero dije al mismo tiempo, voy a ir precavido porque como yo creo que este muchacho se comunizó lo que él me diga. Yo le voy a responder en una forma neutral para no comprometerme, Perdón. porque a lo mejor me está tratando de sacar. Cojo el carro de mi papá y llego allí a donde él trabajaba y me dice, mira, Tony, ¿tú crees que yo soy comunista? No? Bueno, te veo muy raro. Y se resulta que el tío mío, doctor Fuentes, estoy seguro que se llamaba Fuentes, de Holguín, es coordinador provincial del 26 de julio y él cree que yo soy comunista. Y andábamos juntos y lo fueron a buscar para una reunión extraordinaria en que estaba el comandante Jiménez, jefe de la policía, Méndez Comiche, jefe de G2, y Carlito García, jefe de Boncada, y mi tío. Pero como yo estaba con él y mi tío cree que yo soy comunista, me dejó en el, el lobby de la oficina. Y esta gente estaba en la otra oficinita, pero como los cubanos somos tan gritones, yo lo escuché todo. Y ellos parece que no le importaba porque creían que yo era comunista también. El, 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 el origen de la reunión, Tónica talló Y que sabemos que está conspirando, no lo hemos podido coger, pero el tipo está haciendo tantas cosas que lo que hay es que co cogerlo, meterle en el carro de sus padres. Eso fue explosivos. después de la convocatoria de la huelga. Claro, un mes después. Un mes después. Sería los últimos días de noviembre del, del, del 61. Del de 60, 60. Del 60, perdón. Y. <coughs> Me dice, me dice este hombre, lo que decidieron fue que como no te pueden coger y no pueden ya contigo, te van a poner una ametralladora y unos explosivos en el panel de tu carro y te van a fusilar. Te siembran cosas. Te van a fusilar. No es que esto, yo lo oí, Tony, que te van a fusilar. Y entonces yo digo así, le digo, ese es un problema que yo tengo con el jefe G2, que es enemigo mío, comandante Mendecomichi. Pero yo voy a La Habana y hablo con Fidel y yo resuelvo esto. Y él se echó a reír. Yo, bueno, honestamente, yo nunca hablé con Fidel. Y, pero él se rió. con ese, ese farol. Él dijo, este tipo me está engañando. Le, me dijo, haz lo que tú quieras, pero te informo que si tú no actúas inmediatamente, en tres días tú estás fusilado. Entonces llegué a mi casa. Todavía estaba mi padre. Estaba terminando de almorzar. O había terminado de almorzar. Y le conté lo que había. Y me llamaba, te voy a preparar una maleta. Mamá, no hay maleta. Eh, tu hermano te va a llevar a, a sacar de aquí Nadie me va a llevar. Le pedí dinero a mi papá, que naturalmente me lo dio, y salí caminando, sin nada, como un bobito mirando al cielo y despacio, hasta que llegué a, a la calle Trocha, que es donde pasaban los ómnibus. Me fui al, al, al tren y en una hora y pico ya salí de Santiago a Cuba. ¿Qué ocurrió? Que Teotoni Figuera tenía razón. En la madrugada, 5 de la mañana, posterior que pudiera estar yo dormidito como un bobo allí, María, llegó ay. un teniente armado con cinco soldados con armas largas a buscarme. Registraron toda la casa, preguntaron por mí, buscándome. Mi mamá le dijo que yo estaba en casa de una novia mía en Guantánamo, y ahí yo había llegado a La Habana, donde un tío mío, que era uno de los líderes del ABC contra Machado, eso? y que había luchado contra Batista y que estaba conspirando ya contra Fidel, ¿Recuerdas el tío. Rafael Rivera eh, Hermosilla, estuvo en las tres, estuvo preso en los tres gobiernos, en las tres dictaduras también. <coughs> Perdón. Y entonces tenía unos contactos enormes, me protegió en casa de una tía mía y consiguió eh, a los 15 días. Yo vine de Cuba en bote el 7 de diciembre de 1960 con un grupo de gente muy importante. Eh, venía. Mentinklán, el sobrino de Clemente Inclán, el, el rector de la Universidad de La Habana, venía Alfoncito Gómez Mena. Y toda esa gente venía eran. Yatistas, personalidades de línea. yatistas internacionales, que eso es lo que nos salvó, porque era un bote que tenía motor, eh, quizás tenía dos motores, no lo sé, y tenía 21 pies. Pero el problema es que no se podía, Pedro, pasar por el malecón de las olas que había. Había una tormenta, un norte, como le llamaban, Pero Esta gente eran buenos navegantes. Pero se decía que iban a confiscar las lanchas y nosotros dijimos, se nos van a fusilar porque todos los que estábamos ahí eran gente, éramos nueve, una, una muchacha de origen chino, chino cubano, y ocho hombres. Los ocho, los ocho hombres nos fuimos después a. A la brigada 2506. Es decir, veníamos un grupo de gente ahí sí, propuesta al sacrificio. Pero me chacho. cuando yo nunca había estado fuera de, del morro de Santiago de Cuba, cuando, cuando nosotros nos metimos en ese mar. Las olas eran gigantescas como un edificio de seis pisos. Eso me, eso la me, cosa me lo terrible. Eso me lo describió Héctor Caraballo, que se fue en una balsa de Cuba. Y me decía: no se te ocurra ver esos tiburones, porque ellos salieron en balsa todavía peor. Ver esos tiburones dándole vuelta a la balsa y no tener donde uno reponer la espalda es una de las cosas más desesperantes que se pueda vivir. Yo te quiero decir una cosa. Ciertamente que nosotros vinimos en medio de una tormenta por la, la seguridad que no, nos iban a matar en Cuba y dijimos que nos mate en, en, la, en la tormenta. Pero más allá de que, de que nosotros sobrevivimos a esa tormenta, eh, que me, 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 quería, me gustaría comentar esto en el medio de esa tormenta que eh, 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 lo he dicho anteriormente el barco, te, la ola te coge y el barco es como un helicóptero que está en el aire y sube y sube hasta que para y cuando para, cuando golpea abajo es terrible. si es la punta de la ola la cresta de la ola, el golpe es terrible pero si entre dos olas tú vas sabiendo el vacío que hay agua que se a tu derecha a tu izquierda <laughs> y cuando choca abajo, las dos olas te hacen así y te tragan y te vas para abajo como si fuera un submarino yo te digo una cosa. Ese estrecho de la Florida es el cementerio de los cubanos. Sí. Porque si nosotros llevábamos dos yatistas en el timón y era un botecito de 21 pies con motor. Sí, que no eran tan chiquitos. ¿eh? Imagínate la gente que ha venido en balsa. ¿Cuántos no, 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 miles de cubanos, hombres, mujeres y niños han muerto en ese cementerio acuático del estrecho de la Florida? Sí, sí. Es una experiencia terrible, muy terrible, traumática. Terrible. Tony, ¿y llegas al exilio? Llego al exilio. Y, diciembre del 60 sí diciembre, los pioneros de 7 de diciembre, el mismo día de, y día de mi cumpleaños de, yo figúrate, tú, figúrate tú eh, sé que en ese momento, porque en un momento pusimos en radio, estaba Almeida hablando en el Capitolio, imagínate tú Almeida hablando de Maceo en el Capitolio ese 7 de diciembre de 1960 bueno, llegamos a Cayo Hueso, de aquí a Miami yo tenía varias gente amiga aquí, pero muy pocas y, y, y cuando llegué eh, busqué a Alfredo Cepero, no sé si tú, tú lo conoces sí, no? pero, a pero o sea, Alfredo Cepero vivía, yo no lo conocía pero traía, venía con una carta para él, vivía en un lugar que era casi un closet y me dijo mira que yo, yo vivo Tony no te puedo ni, ni decir que duerma en el piso porque casi no hay piso aquí <laughs> y entonces creo que él quizás tiene que haber sido él, me recomendó un lugar que era como un cuartelito donde la gente llegaba y le daban una una, una uh, pequeño lugar donde dormir. Y esa noche yo dormía ahí con la ropa que traía que todavía estaba... Estabas mojado todavía. Yo traía un jaque azul y era blanco de la sal cuando se secó. Porque imagínate la, la cantidad de agua que nos cayó. Y del mar. Y entonces por la mañana me dice el, el jefe de ese cuartelito, bueno, pero ¿qué tú vas a hacer? Le digo, no, no. Yo traía creo que 80 dólares, algo así en el bolsillo. Le dije, no, no, yo me voy. Pero, ¿pero dónde tú vas si tú no conoces a nadie? Entonces le dije, tenía 21 años, digo, yo, yo soy un tipo que tengo una estrella, yo resuelvo. Y honestamente, resulta que era la calle 8, y nada más que he caminado, Pedro, cuatro cuadras, y me encontré a, a este muchacho, Felipito Rodón, que murió en combate en Bahía de Cochino, que era mi hermano, Felipito Rodón. Y ahí mismo nos abrazamos y le dije, ¿dónde está Jorge Más Canosa? No le decíamos Canosa, era Jorge Más que Era mi hermano, igual que Felipito. Le digo, no, ya tú sabes dónde estás, Jorge. Ma? Y dice, sí, sí, ahora mismo te llevo para allá. Llegué en casa de Jorge, que vivía en un apartamento con dos o tres compañeros y amigos míos, y ahí me quedé. Y de ahí nos fuimos juntos a la invasión. Y así es la historia. ¿Cómo te inscribiste en la brigada? Bueno, había, había una casona grande que era el lugar donde se inscribía, que lo, lo presidía el coronel Martín Elena, que había sido. Pero, coronel Martín Elena. Del ejército de la República. ¿El ejército de la que República? se había opuesto al golpe de Estado de Batista. Ciertamente. Estamos hablando de historia, y debo decir esto, debo decir esto, eh, como un paréntesis. Carlos Prioso Carrá, que fue muy amigo mío, el último presidente constitucional de Cuba, me decía que cuando. ocurrió, que yo el... te confieso, aunque no sea políticamente correcto, no tengo las mejores impresiones Era un hombre, era un hombre magnífico, pero extremadamente débil. De carácter. No, su actitud, su actitud. Muy débil. Cuando fusilaron a Porfirio Ramírez, al igual que la de José Pardollada, y otros muchos que después vinieron para el exilio, dejó mucho que desear. Ciertamente, ciertamente. Eh, él, eh, claro, estaba secuestrado dentro de Cuba y no sabía cómo salirse, pero honestamente, él era un hombre que al mismo tiempo que había luchado contra Machado, sí, era un hombre valiente. Sin embargo, era un hombre... Era un, era un hombre, te voy a decir la palabra era manso manso eh, algún día tendremos que hacer una, un análisis de, de estas figuras del exilio estoy por publicar un libro que se llama eh, gente que yo conocí eso es muy interesante de, y muy de, importante le de, Admiró de, de Cardona a Carlos Prío bueno, eh, a, a miles de personas nosotros a de otros, en el instituto empezamos empezamos una serie que se llama Figuras Destacadas del Exilio o Figuras Notables del Exilio, donde cada director del instituto atrapa tres o cuatro personalidades. Ya dimos la primera conferencia. Yo estuve ahí. Tú estuviste allí. Esperamos en julio hacer una segunda conferencia. Y vamos a hablar de todas estas personalidades con claridad y precisión. O hay sea, que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a decir las cosas de lo que, lo que sabemos de ellos: lo bueno, lo malo y lo feo. A mí no se me olvide, y perdona la digresión, sí, estamos... de que hace muchísimos años, era yo un muchacho, ya hace 100 años ahorita de eso, cuando cayó en mis manos un libro que se llama, que, se, que, se, que tenía como subtítulo, Basta de Santos en América. Porque en esos días Santo Beni había publicado un libro que más o menos se llamaba así, Martí Santo de América. Y entonces el crítico decía, Basta de Santos. Aquí no hace falta santos, aquí lo que hace falta hombre es hombres probos, no santos. Exacto. Los santos no existen en este mundo de la sí. política. Y yo creo que hay que decir la verdad, la verdad. Mira, Aunque no nos guste de las figuras históricas. <coughs> claro, eh, volviendo a, a Carlos Prio, me decía él en una conversación que cuando ocurrió el 10 de marzo, que naturalmente aquello fue un desastre, él cogió con su automóvil e iba para Matanza, porque sabía que el regimiento Matanza, donde estaba, ¿Dónde estaba Martín Elena, Martín Elena eh, no se había sumado, sumado todavía. Y en el camino, él llamó a Martín Elena. Le dijo: coronel, eh, él habla el habla del presidente, esto que el otro, marcho hacia allá. Usted está conmigo. Y la respuesta de Martín Elena fue correcta. Pero eh, dice Carlos Prío, que es dudosa, le dijo. Señor presidente, yo estoy con la constitución. No le dijo, no le dijo, bueno, sí, estoy con usted. Bueno, la constitución era él ¿Está en ese bien, momento. Pero fíjate, me entendió un Es una mensaje lectura, era, una lectura compleja. Compleja. Le dijo, yo quiero saber si usted está conmigo, que yo voy hacia allá. Me dijo, señor presidente, yo estoy con la constitución. La constitución en ese momento era Carlos Prío, su Claro, claro. Así que la respuesta era correcta, pero eh, tú sabes, como ocurre yo con creo, muchas personas. Yo creo como crítico que fue la manera mejor de evadir una situación particularmente difícil. Sobre todo porque, porque el gobierno uh, era muy débil y había muchas críticas no, en relación a la sí, corrupción, sí. al ganterismo, lamentablemente. <coughs> y entonces eh, el, el Martín Elena decidió. Bueno, Martín Elena era el que presidía, eh, dirigía la brigada en aquel momento. Y era el que estaba al frente de donde uno se iba a inscribir. ¿Te acuerdas? Uno se escribía allí y te decían: ven mañana, ven pasado, el día que fuera, eh, te montaban en una aguaguita de la HERS, un camión de la HERS cerrado por completo. Te, te, tú dejabas tu ropa allí y ya tú te ibas de ese lugar con el uniforme y las botas puestas, te metían en un camión de la HERS, que cuando tú llegabas al aeropuerto para coger tu, tu avión, ya tu ropa estaba como si te hubieran hecho, tirado tres cubos de agua arriba. Pues claro, un camión cerrado. Es como una, y con estos calores aquí de Miami estas cosas y entonces nos fuimos la, al campamento te eh. llevaron directamente para Guatemala no nosotros fuimos esa es la parte de la historia interesante nosotros fuimos a, a un campamento de la Segunda Guerra Mundial en, en la ribera del río Mississippi en, en New Orleans en New Orleans ahí donde en los Pero ahí fue también Luis González en Paso ahí en estaba Luis González la estaba Jorge más estaba Pedro Roy <coughs> Había un grupo grande, éramos 150 hombres que estábamos allí. Eh, imagínate, aquel era un campamento de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, unos caserones inmensos, pero en el medio de, en medio de la selva. Las serpientes venenosas nos pasaban por al lado así. Una vez hicimos un entrenamiento de noche, que no nos veíamos la cara. El que iba adelante con el rifle nos golpeaba la cara a nosotros porque chocábamos con el que iba adelante porque o sea, la noche ella. era absolutamente cerrada, en momento oímos un grito terrible. Y era un amigo nuestro, Fafi Riva, que se había caído en una, a un hoyo del pantano. Y cuando llegamos a las 2 de la mañana al campamento, Fafi Riva eh, era fango todo. Lo único se le veían los ojos. Y a esa hora se tuvo que bañar sin agua caliente. Y seguro un... que podía haber cocodrilos y todo eso. Claro. Cocodrilos, serpiente venenosa. Hay un caso, porque tú está la cosa, tú sabes que el, el la... La, la, las anécdotas son más importantes que la historia a veces. Había un cura, nosotros teníamos dos curas que estaban ahí como capellanes. Uno se llamaba Gonzalo González. Y nos fuimos a una casa que había piscina donde estaban los tines de infiltración. Y de regreso veníamos por una, un, una traviesa de ferrocarril, una línea de ferrocarril muerta. Veníamos caminando por ahí y el cura se encuentra un tubo de, vamos a decir, de seis pies, cuatro pies, cinco pies. Se lo coge y se lo pone en el hombro como si fuera un rifle. Y vamos caminando, Jorema Canosa, Pepín Mustelier, alguien más, el cura y yo. Pero yo, yo soy un tipo que siempre estoy previendo el peligro, ¿no? Ten cuidado esto, ten cuidado esto, protejo mucho a mis hijos, a mis amigos. Y le digo al cura, cura, ¿y qué tal si dentro de ese tubo hay una serpiente? Oye esto. Ay, y el cura, así, llega así, de la el serpiente. cura Ahí. coja con las dos manos así el tubo y le da a una traviesa de... lo Brinca así hacia abajo, fuerte. Para ver si salía algo de ahí, muchacho. Cuando ya va a chocar el tubo con la traviesa de madera, sale la cabeza de la serpiente y el golpe del tubo le corta la cabeza. Había caminado como media hora con una serpiente venenosa en el hombro y se salvó. No increíble, ¿no? que Esas no anécdotas increíbles, ¿no? Las anécdotas son quizás, fuertes, sí, son fuertes. Es lo que le llaman la pequeña historia. Las pequeñas historias que hacen las historias muy interesantes Exacto. Y yo sé de paso. Tony, entonces, pasa en qué época fue esto. Ah, bueno, eh, eh, bueno, eh, ya estamos hablando entonces de que nos entrenamos como dos meses nada más, y entonces eh, nos avisan que tenemos, ah, nos cambian el entrenamiento de guerra y guerrilla, pues nosotros íbamos a guerra regular a, eh, bajo la jefatura de Nino Díaz y de Eddie Fernández que eran habían hecho guerrilla en Oriente, a hacer guerra y guerrilla antes que fuera Perdón, la invasión. En momento Nino Díaz fue comandante del Ejército Rebelde, ciertamente, y fue uno de los fundadores del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Junto con Manuel Artime y varios notables cubanos más. Ciertamente, un hombre valiente eh, que tenía mucha fama en Oriente, porque fue uno de los que primero se le reviró siendo comandante. Y entonces, entonces la idea nuestra era ir a. Perdona otra digresión. Sí. Tú obligas a estas cosas. Sí, claro. Nino Díaz era tan famoso que en la cárcel, en la cárcel se decía: No, Nino Díaz, el jefe del R de los comandantes. Así era. Así era. Porque en esa época el R tuvo una incisión Exacto. y los que habían sido oficiales del ejército rebelde se fueron con Nino Díaz. Sí, le llamaban, porque al de Artisme se le llamó el MR americano, pero a, a, porque tenía la vinculación con, sí, con, Estados con Unidos. el gobierno de Estados Unidos y aquellos se le llamaba el MRR cubano. ¿Qué pasa? <coughs> que la idea nuestra eh, era se podía llamar nacionalismo lo que tú quieras pero nosotros no queríamos ir, eh, ir bajo la sombra de la bandera americana nosotros queríamos ir a pelear allí en la guerra de guerrilla pensando que si nosotros íbamos y creamos una guerra de guerrilla en Oriente donde sabíamos que había mucha gente en contra cuando llegara la invasión no era un solo frente sino muchos frentes qué ocurre que en un momento dado los, los entrenadores allí que eran americanos y filipinos nos dicen, vamos a cambiar ahora el entrenamiento a guerra convencional. Entonces, inmediatamente en, en los lugares donde estaban eh, con las pizarras y la cosa, dándonos la. la lo... Eso fue avanzado ya sí, el sí, año 61. Eh, sí, te diría. Marzo, eh, por ahí del 61. Pues, sí, seguramente marzo. Eh, ya. Entonces le dijimos, pero ¿cómo, ¿qué sentido tiene esto? Dijeron una cosa que demuestra que Kennedy y el gobierno americano sabían. Dijo. Sabemos que, eh, que tenemos la conciencia perfecta de que es, una, es comunista, que hay un pacto con la Unión Soviética, que nosotros lo sabíamos naturalmente, ya llegó la artillería, la artillería soviética, ya llegaron los tanques soviéticos, pero ahora vienen los MIG soviéticos, los aviones de combate. Y si los aviones de combate llegan, no hay forma de desembarcar. Así que vamos a acelerar la, la invasión y todos vamos juntos por oriente, por occidente, por el centro, antes de que lleguen los aviones de combate, porque cuando llegan los aviones de combate estamos perdidos. Por eso se acelera el, la fecha del 17 de abril, porque se sabía que venían los aviones. Sin embargo, fueron tres aviones infelices que habían quedado de tiempo batista lo que destruyeron la invasión. ¿Por qué? Porque cuando llegamos allí, primero fuimos por oriente. No se pudo desembarcar en, en dos ocasiones. Perdona, perdona, vamos sí, a ir sí, cronológicamente, perfecto. discúlpame. Sí, cómo no. ¿De dónde sale la embarcación de ustedes? Ah, bueno, nosotros nos trasladan en avión a Cayo Hueso. Y de ahí sale el barco de nosotros, que era un barco mercante viejo, eh, donde íbamos 150 hombres y como 20 marineros. Salimos de Cayo Hueso y le hicimos el bujeo a Cuba. Iban ustedes artillados? <laughs> Bueno, teníamos una meteora 50 y no, no teníamos la única nada. defensa que tenía la el barco era de defensa. Ese. Y ustedes eh, iban con suficiente equipo. Oh, sí, el, el barco, el barco llegaba, tenía lo que tenía eh, de todo tipo, cañones recoil que se usan desde el hombro, bazooka, mortero de todo tipo. Es decir, el barco iba cargado de armas hasta el tope. Y entonces cruzamos por todo el norte de Cuba, eh, por el, el estrecho de Maicí. Y nos acercamos a un lugar eh, entre Guantánamo y. Esto y fue Faracová. el mismo día de Girón, más o menos los mismos días. No. Nosotros íbamos a desembarcar 48, 72, 48 horas antes, antes de, Girón. de Girón. Nosotros de entrada no sabíamos. ¿Ustedes iban a hacer una diversión de carácter militar. ¿no? Claro, nosotros éramos, vamos a decir, como dicen los americanos, los expendables. Nosotros íbamos 150 días. Era sí, sí. ¿Por qué? Porque al desembarcar nosotros. Fidel Castro iba a pensar que la invasión era para Oriente, mandaba tropas y tanques y todo a Oriente y luego venía la invasión por Bayacochino y ya era un segundo frente y confundía más al enemigo y creaba en el era, en la, era una buena idea, alienación. creo. ¿no? Sí, claro, en la imaginación de cubanos, oye, esto es una guerra por todas partes, eh, vamos a ganar y la gente brinca entonces hasta los oportunistas y la gente que está dentro del ejército rebelde que está esperando para brincar dice, ahora sí podemos. ¿Qué pasó? Que claro, eh, nosotros nunca habíamos sido entrenados en desembarco de mar. Eh, ni nos diga que era el jefe de esto, era un, un guajiro que había a, a, estado en la sierra. Un hombre con valor personal, pero que no tenía experiencia ni ninguna de experiencia. Caray. Yo, por ejemplo, que tenía 21 años, como había leído mucho, uno tiene la experiencia de la historia, como aquella famosa plaza de Santa Ana el que no conoce la historia, tiene que pues repetir arrepentir los errores de la misma. Y entonces, por ejemplo, el primer día no se pudo desembarcar. Eh, como estas cosas para una balsa se quedó allí, así que la gente se dio cuenta el otro día que había tratado a alguien de desembarcar ahí, nos fuimos hacia Haití, regresamos a la otra noche y entonces mandó un, se mandó un bote de reconocimiento, otro bote de reconocimiento, no se encontraba la playa porque era el río Seco de Macambo, que es un pedacito de playa entre los, los acantilados. ¿Quién había seleccionado el, el área de desembarco? Pero, los, sí, americanos. los americanos. Los americanos. americanos. Un, un, es decir, ¿cómo encontrar en el sur de Oriente un pedacito de playa que el río Oradó entre dos call calladores de, de arrecife? Entonces, eh, botes de reconocimiento van, botes de reconocimiento van Entonces yo que tenía 21 años estaba con la. Pues, todos teníamos la mochila puesta, una mochila eh, que tú, tú tienes primero, te dicen, te, te dan una pala, eh, te dan un capote para la lluvia. Pero cuando pasa el segundo día, tú botas el capote, tú botas la pala, y entonces tú metes más municiones, y más municiones, porque tú dices, a mí que me importa co coger lluvia, a mí que me importa una pala, yo no voy a hacer una trinchera. Y entonces tú, lo que, lo que teníamos un peso enorme eh, de, de las mochilas, y yo con mi rifle, ahí estaba el puente de mando delante así, yo estaba en la proa. Todos, ¿Qué fusiles llevaban Gara? ¿Eh? Gara. ¿Qué fusiles eran? El, el, el Garan. Garan, Garan y eh, eh, ametralladora Thompson y ametralladora M3. Eran la, y la M2, segunda Guerra Mundial. Y rifle M2, de la Segunda Guerra Mundial. El rifle M1, el rifle M2 y el Garan. Y entonces, cuando pasaron tres horas, el barco ahí anclado frente a la costa, las montañas ahí, yo dije una barbaridad. Lo voy a decir en, 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 eh, en menos eh, violento, pero yo... Le grité al puente de mando y le dije: HP, con todas las palabras, acaben de encallar este barco. Porque lo que había es que encallar el barco. Porque el sur de, de Cuba, tú lo sabes, Pedro, por las historias, que tú eres historiador. ¿Qué hizo Don Maceo? Maceo tuvo que encallar la goleta honor, porque no había forma de desembarcar sin encallar. Esa experiencia la tuvo el propio Fidel Castro. Claro. Que no llegó a desembarcar, naufragó. Naufragó. Entonces había, había que, a, a, cuando. cuando la, la guerra hispano-cubano-americana, los americanos con los barcos de guerra tuvieron que tirar los caballos frente a Daquirí, que eh, eh, Teodoro Rupert tenía dos caballos de él, y uno se le ahogó delante de él, pues había que tirar los caballos al mar, y ellos llegar como pudieran a la costa, porque toda la costa del sur de Cuba sí, sí, sí. está llena de arrecife. tú no puedes llegar a la costa, tú tienes que chocar con el arrecife y mojarte. Y entonces yo, yo dije, HP acaben de callar este barco. Y yo honestamente pensé que como eso es una indisciplina militar en un campo de guerra, que a mí me iban a venir a buscar. Pero no, estaban tan ocupados con la cosa esa. Que no te que no. Yo rastrillé el rifle y digo, no, si me vienen a buscar, aquí terminamos. ¿Tú sabes? Esa es la locura de cuando uno tiene 21 sí. años. Pero no, no me vinieron a buscar ni después me se quejaron conmigo, nada. ¿Pero qué pasa? que de momento, esas son las historias increíbles, de momento aparece un guardacosta cubano mm. y entonces Nino Díaz tuvo una cosa inteligente, dijo no tiren nadie se mueva, ni grite, ni, ni haga ninguna actividad, absoluto silencio y aquel barco ha venido y no ha dado la vuelta en círculo los barco de nosotros en no, círculo completo ta, 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 ta. dio la vuelta Dios, y, no me y se fue gente. y se fue, cuando nosotros de ahí ya fracasado eso en ese mismo momento oímos la radio de que había desembarcado el resto de la brigada o la parte más importante de la brigada por Bahía Cochino y entonces cogimos el barco y nos fuimos por el sur de Jamaica hasta Bahía Cochino llegamos a Bahía Cochino entonces la radio la radio Swan decía mentira que el, el, todo el mundo de ustedes en el, en el Espino habían sido liberados y que Ubermato ya estaba en Camagüey peleando Mentiras que dijeron y que trajo como consecuencia de eso. Bueno, eh, mucha desinformación, mucha información. Pero nosotros llegamos frente a Valle Cochino. Cuando llegamos a Bahía, frente a Valle Cochino, eh, una cosa extraordinaria porque el mar era un plato, como si fuera un espejo. Y, y estando allí al, al poco rato, eh, ya venía el crepúsculo, ¿verdad? estaba cayendo la tarde. Aquello era como una película de Hollywood. Un mar perfecto, sin una olita. Un cielo maravilloso, color naranja. Ahí parte a frente de frente Valle Cochino. Y de momento, eh, se nos hace con Destroyer Americano. Y nosotros haciéndole señas. No teníamos ni siquiera la, la telegrafía para dirigirnos sí. o las señales. ¿sabes? Como con la lata y un bombillo haciéndole señales. Y pensábamos que nos estaban entendiendo. Y de momento, Pedro... Aquel destroyer inmenso nos pira los cañones. Y nosotros, nosotros llevamos un. Uniforme, A correr liberales. Nosotros teníamos un uniforme verde olivo. Parecido al del gobierno. Diferente al de la. Sí, como de la, de la, del ejército del americano, el color, el de combate americano. Y la brigada, el, por Girón, llevaba eh, otro tipo de uniforme. Y nos viran los cañones. Y, y me acuerdo que yo dije: ¡pa! Ah, pero esto americano, en medio de una guerra, jugando. Y haciendo cosas como yo no sabía entonces en mi ignorancia de que después cuando estudié la, la cosa militar que un jefe de un barco no puede ordenar un zafarrancho de combate y mover un cañón si no es una orden oficial del zafarrancho de combate y entonces luego nos enteramos por la, la ahí estaban al poco rato al, al poco rato el, no, nos, no nos ataca el barco y se separa, se pone lejos, y de momento llegan siete barcazas de desembarco, esa que tú has visto en la, en la, en la, en la invasión de Normandía y en, y en la, guerra de la Segunda Guerra Mundial. Siete barcazas de desembarco en forma de semicírculo que vienen acercándose hacia nosotros. ¿Qué le había mandado el mensaje el jefe del Detroit americano? Estos deben ser voluntarios mexicanos que vienen a defender a la revolución. Eso era el 17 de abril. ¿Eso fue lo que entendieron ellos? Sí. Era el 17 de abril, ya se había fracasado la invasión, 17 de, 19 de abril, eh, algo así. Y, y dijo, ya que ustedes perdieron, nosotros no sabíamos, nosotros estábamos limpiando los rifles que en el mar se llenan de salobre, sí. para, para desembarcar en Bahía Cochino. Y de momento vemos a barcazas que se acercan, pero cuando vienen, como nos ven saludando con la mano y sin ninguna actitud agresiva, nos disparaban. Pero cada, cada barcaza tenía una torreta con dos cañones de 20 milímetros cada uno. Esos twins. Si lo hubieran hecho, volvo. Que tiran miles de balas. Miles de, de pero no es, no es una balita, es un cañón, un doble cañón 20 milímetros por 7, eran 14 cañones 20 milímetros, que tenía un tipo, el artillero, con un casco puesto, y encañonándonos al barco. Cuando nosotros nos dimos cuenta, porque se acercaron en el silencio de que todo el mundo antes estaba gritando, ¡eh, viva Cuba! Y esto de momento todo el mundo se cayó, pues nos dimos cuenta que nos iban a atacar. Silencio absoluto. Y aquella gente, como no vieron agresividad de nuestro lado, se acercaban y se acercaban. Cuando nosotros nos dimos cuenta que nos estaban apuntando, dijimos, aquí nos vamos a morir todos, porque estábamos en, arriba del en barco. Y entonces con nosotros iba un señor, Julio Tur, que se había entrenado con esta gente de las Barcazas en, en la isla de Vieques, ahí al lado de Puerto Rico, pero que había decidido desembarcar con nosotros y se había cambiado de grupo. Y él conocía a la gente de la Barcaza. Y como la barcaza venía en semicírculo, la barcaza de la izquierda estaba más cerca de nosotros que las otras. Y entonces él gritó en el silencio absoluto que había: Él gritó, Yo soy Julio Tour, este es el grupo que iba por Oriente con Inodía, no dispare, no dispare. Y todos nosotros, Julio sigue gritando, sigue gritando, hasta que el, el, el artillero de la barcaza de la izquierda bajó los cañones. Y nos dimos cuenta de que él había escuchado, pero ese tenía que a su vez gritarle a, a la barcaza más. de la izquierda, a la única que lo iba a oír, y entonces vimos que la segunda bajó el cañón y ese le gritó a la otra hasta que la séptima que de la derecha no bajaron los dos cañones nosotros no respirábamos. Tony, entonces el capitán del barco decidió terminar el bojeo yendo para Valladolid Cochino. Sin, sin de comunicárselo. Para nada, sin comunicarse. Cuando nosotros llegamos al teatro de Bahía Cochino, nadie sabía quién éramos nosotros. Eso, eso fue, eso a, fue un gran una disparate. aventura. Bueno, el, el destroyer no iba a, a hundir. Sí. Las barcas no iban a matar. Pero pues, Dios quiso que no ocurriera, ocurriera nada. Uy, y entonces, sueño. en aquel espectáculo, Pedro, maravilloso, de un crepúsculo de, de Hollywood, en ese momento... Por fin la barcaza se acercan a nosotros y una de ellas golpea el barco de nosotros. Y ya estamos ahí y le decimos: No, nosotros somos la gente oriente, vamos a desembarcar ahorita. Y se desembarcar. Ya fracasamos, todo se murió. Entonces nos preguntamos: Y Fulano dice: No, ese murió en la playa. Y Fulano no, ese está muerto. Qué es desgracia, eso es lo que ya le llamo la noche triste. Y cuando eh, en el momento que la barcaza choca contra nosotros, un iluso del grupo de nosotros, que por cierto, yo creo que tenía. 25, 40 años, yo tenía 21. Brinca a la torre de la, de la otra barcaza. Y en el momento que la barcaza hace un movimiento y se separan del barco, y todo el mundo gritó porque pensaba que el hombre iba a caer en, al, agua. al agua, pero el, el, se agarró de unos tubos y lo que quedaron las piernas. ¿Qué pasó? Que cuando el barco o los dos barcos volvieron a chocar, yeah. valga que el hombre levantó las piernas en ese momento, si no. Las, se, se las pierde las piernas, pero cuando ya el hombre se sube en el barco y se abre otra vez la, los dos barcos, había un tiburón. Yo te diría que parecía una ballena, <laughs> un monstruo de tiburón entre los dos barcos. Que sí que si ese señor se hubiera caído ahí, después nosotros lo, lo, lo regañamos. ¿cuántos, cuántos hijos? No, yo tengo tres hijos, y mujer, y mi mamá. Y, le, y esa bobería que tú hiciste después, de decir, no, el héroe que se murió, sí, no, sí. por idiota. Te iba a comer un tiburón, pero un tiburón que parecía una ballena, por Dios. no he visto un animal más grande que ese. Tony, y regresan a Estados Unidos. No, de... decidimos que a la buena de Dios, no, nosotros nos vamos para Cayo Hueso. Y arrancamos por el sur de, de Isle Pino, y cuando estamos llegando a Cayo Hueso, dos destroyers americanos. Ustedes no pueden ir para Cayo Hueso, tenemos órdenes que ustedes van para Vieque o lo hundimos. No puede llegar 150 o 180 hombres a Cayo Hueso en el momento que hay un sí, desastre. Bien, que, que es una base militar de Estados Unidos en Puerto Rico en esa época. Exacto. Y entonces eh, le dijimos: no, no, aquí no hay comida ni agua, nosotros en este, este viejo barco sucio no vamos a ningún lado. Pues hacía días que no, no teníamos comida ni nada. Y, y entonces los americanos dijeron: Está bien, la mitad va a un destroyer y la mitad va a otro destroyer. Y ahí nos pasamos para los dos destroyers, nos tiraron en vieques. Hay un grupo de anécdotas interesantes, pero que no, quizás no caben en esta narración de hoy. Y llegamos a vieques, pero no hay ningún campamento. Llegamos a, a, una, a una playa. Y cuando nos montamos en los barcos americanos, estaba Caballo Cubeña, que murió después el Ramoncito Cubeña, que le fusilaron al papá en, en Manzanillo. Y, y él murió en, un, en una acción de comando eh, yendo hacia Cuba. Estaba Ramosito Cubeña, estaba Jorge Más Canosa, estaba Pedrito Roy y yo. Y dijimos, oye, póngase el que militar arriba y cada uno coge una pistola con tres peines, porque no sabemos si los americanos nos van a secuestrar, qué van a hacer con nosotros. Pero cuando íbamos a subir, que tú sabes, con el famoso barco, eso que es gigantesco, tú vas en un botecito. Cuando tú ves el barco ese, parece un edificio de terceros. Es impresionante. Impresionante. Sí. Pero entonces está en la famosa escalera esa de soga, que es por la que tú tienes que subir. Pero todo el mundo llevaba en la parte de atrás del cinturón una pistola 45 y en los bolsillos tres, tres peines. Y cuando estábamos subiendo, yo fui uno de los últimos que subió. Y cuando subió el primero, a, había un oficial y varios o mil, policía militar, en, 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 en registrado. Right y de, no, el oficial decía. ¿Usted está armado? Entonces Jorge Más dijo: Sí, yo estoy armado, Deme la pistola. Y aún en la soga hubo que entregar la pistola, pero ya como ya yo sabía, se me ocurrió. Y cuando me dijo el oficial subiendo yo por la soga: ¿Usted está armado? Le digo: Armado. Yo no quiero saber más de guerra al resto del mundo. Pa jamás me meto en una cosa como esta. entonces el tipo. Me miró con desprecio, como diciendo, esto es un cobarde. Y no me revisó. Entonces yo era el único tipo en un barco americano, un destroyer que estaba armado. Porque ni ellos están armados, los marineros no están armados. Yo también mi 45, la metí en Vieques también y la traje en el avión que nos trajeron a Estados Unidos. Y, y, y después la perdí, la pre, se la prestó un amigo mío y me la botó. Pero yo traje hasta Miami la pistola que usé en la. Tony, ¿qué haces en Estados Unidos de una manera sucinta? Bueno, cuando vine para acá he trabajado en todo, he trabajado en los muelles, eh, en fábricas, me mudé para Los Ángeles, estuve unos años allá, en el momento que se creó la representación cubana del exilio, que eran cinco dirigentes, hay eh, una dirección colegiada entre los cuales estaba Jorge canosa él me avisó y entonces yo me convertí en el coordinador de, del RECE, que es como se llamaba, representación cubana del exilio, en California. Organicé 157 delegaciones en California, había muchos cubanos ahí, y muchas comunidades. Y de ahí ellos me pidieron que me incorporara como miembro de la, de la dirección esa colegiada de los cinco. Y, 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 y ahí estuve, en, pues, hicimos acciones comando, el grupo de Yarey, eh, lamentablemente, eh, pues fusilaron a varios. ¿Rese respaldó la, 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 la expedición de Yarey? Fue la que organizó. Yo fui el que organizé personalmente esa, esa expedición. Eh, lamentablemente, eh, según todos los datos que tenemos, eh, por los pocos que quedaron vivos, eh, Yarey era un tipo muy noble, muy capacitado, muy valiente. Y eh, también Tico Herrera, que era también otra figura importante, había sido capitán rebelde. Y entonces eh, realmente se sabía. Nosotros mandamos a Cuba a Yarey. Yarey tuvo un mes y medio dentro de Cuba y organizó. Fue del grupo de los que más tiempo combatió en Cuba. Exacto. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando viene Yarey y nos hace un informe total de todos los contactos que él había hecho con campesinos milicianos y esto que lo otro, nosotros, porque estábamos en contra de ese tipo de guerra de guerrilla en el aspecto de mandar a Cuba a 10 hombres para que lo mataran allí, porque ¿quién va a hacer una lucha con 10 hombres? Pero como sabíamos ya había ido se había metido un mes y medio allí había creado una red que iba a haber un levantamiento de varios cuartelitos de milicianos y entonces se mandaron a 10 oficiales ¿Te ¿recuerdas el nombre completo de Allaray? Sí, a Amancio Mancio Mosqueda Amancio Mosqueda a Mancio Mosqueda y entonces bueno ellos desembarcaron con más de 50 armas de primera de, 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 de primera y, ...y con un grupo de... ...con los contactos... ...pero qué pasa que Yarey era un tipo muy noble... ...y cuando desembarcaron... ...primero yo le dije... ...que eh, la, el plan era que eran dos Balsa RB12... ...que tenían que desembarcar... ...un grupo dirigido por Yarey... ...y otro por, por Tico Herrera... ...a, a kilómetros de diferencia... ...y con un punto... ...en el Monte Pelado... ...donde se iban a encontrar... ...porque si un grupo fracasaba en la playa... ...el otro podía llegar... Pero cuando el capitán del barco de la compañía de Babu, que fue el que lo llevó, nos dijo: No, en una balsa iba Tico y Yaré. me di cuenta que los dos jefes iban en la misma balsa, decidieron desembarcar, cambiando el plan, ¿El plan? en el mismo lugar. Cuando desembarcan en el mismo lugar, ahí en Baitiquiri, se encuentran una pareja de jóvenes que están haciendo el amor. Y Tico Herrera le dice a Yarey, Hay que ejecutarlo o llevarnos los presos para el monte. Y Yared dice, no, oh, hemos venido a liberar a los hermanos cubanos. ¿Cómo vamos a, a ejecutar a, a dos personas inocentes? Señores, estamos luchando por la libertad de Cuba. Están libres. Váyase. Y esos tipos llegaron al, al primer pueblecito y denunciaron que había ocurrido un desembarco. Se tiró la división 50, rodeó aquello. Helicóptero con corteles molotov quemando todos los montes. Y los pelearon bien duro. Pelearon tú, pero Ahí estaba Paco cit también, un gran tipo. Eh... eh José Luis también estaba ahí. Había un grupo muy grande. Había uno que le decían Quintín Bandera, que era un muchacho, eh, Manuel Rodríguez, que era un guajiro que había sido miliciano, un miliciano, negrito miliciano. Y cuando jugaron a esa gente, después que lo cogieron preso, lo que, lo que no mataron, cogieron preso, lo jugaron en un monte, en un juicio ahí sobre una tarima. Y entonces a este muchacho, Manuel Rodríguez Pineda, negrito miliciano, lo condenan a, a prisión, pero no a los fusilamientos como a Yarey y al resto. Y él levantó la mano delante de un, un grupo campesino que estaban ahí traídos a propósito para que sirvieran de ejemplo. Y él dijo: Yo no entiendo por qué a esta gente lo, lo van a fusilar y a mí a, a 20 años. Y el, el presidente del tribunal le dijo: Pásamelo para acá que te va a fusilar también. Fíjate qué valiente. En vez de callarse la boca y decir: Bueno, me salvé. Digo, no, no, pues yo no entiendo. Venía bien nosotros puesto. Venía te bien puesto el apodo. La Quintín Bandera le decía. La Quintín Bandera fue de los generales más notables Manuel de la guerra Rodríguez independencia. Manuel Rodríguez Pineda, un, un, un ex miliciano negrito guantanamero con unos pantalones bien puestos. Sí, señor. Es eso, esa es la historia de, de esa lucha. Entonces, entonces, ¿te involucraste en actividades aquí en el exilio todo el tiempo? Siempre, siempre he estado involucrado en muchas actividades. Eh, porque cuando de entrada yo tengo un compromiso desde que nací por la libertad de Cuba, pero eh, ese compromiso se ha ido multiplicando a través de todos los muertos, de todos los presos. Yo sabía que todos ustedes estaban presos. Es decir, yo no podía pensar que yo podía mirarle la espalda a Cuba sabiendo los muertos que habían ocurrido, el comunismo que había en Cuba y ustedes presos. Y entonces... Eh, Organicé muchos grupos de acción comando, eh, acciones dentro de Cuba, ca, ca, lucha por los caminos del mundo. ¿Tuviste eh, en la lucha por los caminos del oh, mundo? Oh, sí, nosotros, eh, hay que decirlo ahora, total, nosotros volamos cuatro o cinco embajadas y, eh, en diferentes lugares, Portugal, eh, México, Canadá, Jamaica. Eh, sí, luchamos mucho en eso. De ahí salió un super que era uno de los dirigentes del grupo nuestro, Juan Felipe La Cruz. Háblanos Juan Felipe La Cruz. Bueno, Juan Felipe La Crua era un muchacho joven, brillante, universitario, talentosísimo, elocuente, orador, escritor, un, un alma limpia, noble, blanca y de un valor excepcional. Eh, ahí estaba con nosotros Víctor Carbonet también, eh, un gran hermano en toda la lucha esta. Y, un hombre muy sacrificado también. Y Juan Felipe eh, fue a hacer una operación eh, en en París, porque estaba allí eh, Ramiro Valdés, y era una operación para liquidar a Ramiro Valdés, pero lamentablemente, eh, eh, mi opinión, estoy seguro, convencido de eso, fue detectado eh, y, y ejecutado, pero como lo ejecutaron... Fue eh, asesinado. Sí, fue asesinado en un hotel, en Abramville, eh, cerca de París. Eh, donde lo amarraron. Eso fue en los años 70, 73, 74. Sí, sí, sí. Y eh, lo amarraron y le pusieron el mismo explosivo que él llevaba, lo volaron. Pero estaba amarrado porque le volaron las dos piernas y los dos brazos, que era una posición supina, vamos a llamarle. Y entonces yo tuve que ir a reclamar el cadáver de Juan Felipe. Ah, una cosa interesante, no sé si tenemos tiempo para esa no, limita, no, por favor. extraordinaria. Sí, es un tributo y, que le estamos haciendo a Juan Felipe de la sí, Cruz. Un, un héroe, un tipo de un valor excepcional. Yo le dije que no, yo le dije que no fuera. Yo le dije, me parece que esa operación no debemos Pero hacer. fue no. solo esa operación? Sí, porque un cobarde que se llama duney Pérez Álamo, que todavía está vivo aquí, se quedó en España, con la excusa de que no podía, no podía atravesar la frontera siendo ciudadano americano y él fue solo eh, pero ya él había hecho varias acciones y yo creo que, que ya lo, lo habían detectado y yo le dije que no fuera pero él me dijo yo eh, mira Tony yo siempre he seguido las órdenes tuyas pero yo quiero ahora que tú me dejes ir eh, no me no me cierre que y entonces yo dije quizás un error mío le dije es verdad siempre hago lo que tú estás haciendo lo que yo te digo eh, está bien ve porque Pero, me pensé que era. ¿Tú consideras que fue detectado por el enemigo? Sí. Y que, me... y que fue el enemigo quien detonó la bomba que lo mató. Sí. sí. No que él se mató armando la no, bomba. No, para nada, para nada. Y entonces cuando yo llego allí, yo llego allí, eh, me dicen, bueno, tiene que ir a, a, la, a la oficina de los lo criminal de París, no sé qué era. Y entonces era en una, un lugar relativamente lejos de París un castillo antiguo, castillo enorme. Llega la policía, a la policía en la puerta, lo criminal de París. Y entonces llego allí y le digo, mira, yo vengo a, a reclamar el cadáver de una persona. ¿Y quién es usted? Yo soy fulano de tal y ¿quién usted viene a buscar a fulano de tal? Ah, cuando yo dije el nombre de Juan Felipe, aquello se movilizó todo esto. Me llevan al jefe, al jefe, al inspector jefe de la policía de París, el que me recibe. Y entonces el tipo me sienta y me dice. ¿Usted sabe francés? Entonces yo le dije, no, yo no sé, yo sé un poco francés, pero no para una conversación. Me dijo, aquí este detective que es de origen español, Habla español y francés para ser el traductor. Y le, me dice, usted, pues yo siempre he creído, Pedro, que hay que decir la verdad, que la verdad abre más puertas. Tú dices una mentira, a los cinco minutos lo detectan... ¿Lo van a descubrir? Y ya entonces, ya no tiene valor tu palabra. Y entonces el tipo me dice, ¿Usted viene a reclamar el cadáver de Juan Felipe de la Cruz porque usted es familia de él? No, yo no soy familia de él. ¿Y quién es usted? Yo soy el jefe de él. Yo fui el que lo mandé. Ay, mamá. Cuando yo dije, yo fui el que lo mandé. Yo no salgo nunca de Francia. Y él dice el tipo, ¿usted fue el que lo mandó? Porque, claro, lo habían encontrado explosivo. Explotó ese cuarto, esa habitación del hotel. Y le dice, sí, yo fui el que le ordené que viniera. Yo soy el jefe. Y dice tipo... Pero explíqueme, digo, nosotros estamos luchando por la libertad de Cuba. Usted sabe que Cuba es el Castro el comunista y esto con el otro que lo otro, esto con el otro, el tipo me dijo, yo también soy anticomunista. Ya diga, ah, me gané esa parte, me gané esa parte. Ahí tenía un tanto. Entonces me favor. dice, eh, eh, hablamos, no me acuerdo exacto de la conversación, y me dice el eh, tipo, eh, bueno, una, un favor yo quiero de usted. Porque nosotros al, al ocurrir, ocurrir esa explosión, sabemos que eran eh, equipos, eh, productos Militar. explosivos militares, nosotros sabemos que ustedes lo han comprado en el mercado negro de París y nosotros necesitamos saber cómo es posible que haya en el mercado negro explosivos y tenemos que detectarlo. Usted nos tiene que ayudar en eso. Y le digo, no, eso, lo, eso vino en vino avión. No puede ser que hayan entrado por el aeropuerto de Gol C4. Y yo le dije. Y yo le dije, se lo puedo. Ajá, porque entonces en esa conversación ellos me dicen, me dicen, ¿quiere usted ver el cadáver de Juan Felipe? Estaba totalmente quemado, sin brazos, sin piernas. Entonces me enseñaron la fotografía del cadáver, yo dije, porque voy a ver esa de un hermano querido, porque era un hermano queridísimo mío. Era un hombre joven, ¿no? Sí, el tipo Gallardo tendría 27, 27 años, 28 un artista, un artista en todo el tipo, inteligente bien parecido, brillante noble, todas las capacidades que tú puedes imaginarte, tenía una pérdida para Cuba eh, y, y entonces me dice pero nosotros necesitamos eh, ah, porque yo le digo, no, no, eso vino y dice, no, no, eso no puede haber venido en el avión, le digo ustedes tienen algo que quedó de, de, de lo que ocurrió en la explosión tenemos un saco lleno de cosas y bueno, tráigalo. Y ahí en la oficina, que era enorme, llegó una gente, unos policías, y tiraron el, todo lo, lo que quedaba quemado y destruido que había en la habitación con Juan Felipe. Y había, nosotros habíamos mandado el, a la, a los, a los detonadores militares dentro de, de, de un radio grande que había llevado a Juan Felipe. En vez de las pilas que traía el radio ahí venían los, los detonadores y el explosivo en aquella época había muchas aquí se vendían muchas latas de, de crema de afeitar y cosas esas que se abrían por abajo con una rosca vacía y ahí venían los explosivos y entonces cuando estaba todo en el piso yo le digo ahí están las pruebas ustedes no lo han visto y dice no no dónde están las pruebas y le digo usted ha visto un radio sin pilas mira dónde están los detonadores eh, en las latas de, de, de esa de crema que tenía rosca abajo, y ahí estaba las la evidencias claras. El tipo dijo: Caramba, se tocó la cabeza, la frente con las dos manos. Caramba, nuestra inteligencia no, no se dio cuenta de eso. Y dice: Estamos tranquilos, sabiendo de que, que no hay aquí un mercado negro explosivo. Y entonces el tipo eh, me dice: eh, Me empieza a hablar. Y yo le digo: No, no, imagínate, porque los franceses son como nosotros los cubanos, eh, nacionalistas. Entonces yo le digo: No, no. Yo la historia de Francia la conozco completamente, no sabré Ah, porque cuando hacen una. Un, una redactan un, un acta con toda la información que yo he dado y toda la conversación de todo allí. Y entonces me dice, ahora se la va a leer, se la va a traducir. Le digo, no, no, yo puedo leer francés. Y la leo completa. Ah, pero usted lee. Le digo, señor, no puede hablar, pero sí lo puedo leer. Y entonces le digo, no, si yo soy un enamorado de la historia de Francia, de Luis XIV, de Napoleón, de esto, de no sé qué. Y los tipos con los ojos abiertos, iluminados, porque al hablarle bien de Francia y me los lo gané. Y de Napoleón. Me los no. gané. Y entonces el tipo me dice quisiera tener el honor de invitarlo a almorzar. Nosotros tenemos aquí una cafetería para los oficiales y es que la hora de almorzar porque no nos permite invitarlo a almorzar. Mira, cuando yo dije que aquello estaba lleno de altos oficiales de de la policía y él me ha llevado el inspector jefe de la policía de París me ha llevado mesa por mesa para presentarme este es el presidente de Cuba este es el presidente de Cuba y bueno toda aquella gente ahí es donde primeramente primera vez en mi vida yo comí queso bris y terminado eso yo no sabía el motivo pero me dice me dice y usted cuándo se va y dice no ya, ya reclamamos el, el cadáver eh, por la funeraria y yo me voy en un avión para, para Madrid y de ahí para Miami y dice, nosotros lo llevamos ¿en qué hotel usted está? yo estaba en el hotel en el hotel intercontinental frente al hotel Meurice que era eh, donde estaba el Estado Mayor de Monchorti cuando la, la invasión alemana en, en, en París es decir, frente a donde estaba el Estado Mayor nazi en el hotel Meurice, yo estaba en el intercontinental, y le digo en el intercontinental y dice, ¿lo acompañamos? Y el, y el jefe de la policía y el, y el detective este que era el, no te el español, querían soltar el hijo de español lo que no me querían soltar porque yo era un terrorista entonces no querían dejarme suelto en París y, y entonces que que, te fueras volando pero fíjate qué cosa más interesante el, 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 lo, lo que nos pasa a los cubanos pasamos frente a, al Palacio de Versalles y como yo le había hablado de la gloria pues, de la Malmaison y, 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 y la tumba de Napoleón y, y todo, bueno, porque yo conozco toda esa historia y ellos se habían quedado candilados con mi conocimiento de, de Francia dice el tipo señor Carata, yo quisiera tener un honor, estamos pasando frente al palacio, dice que usted me permita que yo le enseñe el palacio de Versalles, oye esto primero el palacio de Versalles gigantesco. es gigantesco inmenso, y el tipo es en medio de su trabajo, el jefe de la policía de París me dice no, yo quisiera tener el honor de enseñarle a usted el palacio de Versalles yo le dije, eh, señor comisionado, señor jefe, usted no recuerda que yo he venido en una misión de luto a, recoger, a recuperar el cadáver de un hermano. ¿Cómo yo voy a hacer turismo? Y entonces el tipo dice: ¡Ah, ah perdón, perdón, qué falta de sensibilidad a la mía! ¡Vamos para mía, París! Entramos en París y entonces yo, inocente, pensando que ellos están actuando de, de generoso, vale, generoso, cuando eso. llegamos frente a los él, le digo: Bueno, señores, ya ustedes han hecho bastante. Ya, mucho agradecido, el eh, señor jefe. No, me no, dice: no no. no, 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 nosotros te llevamos al aeropuerto. No, de ninguna no, manera. De aquí te vas. Ay, mamá. Entonces yo entro, eh, pago, recojo, pa, compré dos botellas de, de champán, porque ¿saben? en esos hoteles de lujo tiene su, su refrigerador sí, en cada sí, cuarto, sí. con cada habitación. Y compré dos botellas de champán para regalarle una a cada uno. La metí en, el, en la maletita que yo llevaba, pagué. Me bajé y me voy con ellos al aeropuerto. Afortunadamente me fui con ellos al aeropuerto, pues yo no tenía reservación. Me hubiera quedado embarcado ahí. Y cuando llego, eh, eh, me baja enfrente al aeropuerto y vuelvo a decir lo mismo. Señores, no, ya ustedes han hecho de la pasar. La esta botella es para usted para que se la tome con la familia, esta botella para es usted para que se la tome con la familia. Me dice, tipo, no, 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 nosotros te acompañamos hasta adentro. <laughs> Afortunadamente, porque cuando llegué había una cola para el avión de Iberia, gigantesco. Pero yo, sí, el tipo sacó inmediatamente su carnet y dijo, jefe de la policía, este señor va en primera. Se tiene que ir. Va en primera y es el primero que va a entrar. Y entonces yo vine en primera eh, hasta, eh, hasta, hasta Madrid. Eh, Madrid. Y de ahí eh, vine para acá. Eh, eh, o sea, que ha tenido una lucha constante en contra de la dictadura, Castrista. Honestamente, porque te decía de mi juramento por todo, pero cuando el grupo de Yarey se fue para Cuba, lo despedimos en una, en medio de una tormenta que había aquí. Lo despedimos en una casa de seguridad que teníamos, que Julio Ramos, que estuvo preso también, eh, eh, era la casa de él. Y cuando yo, ahí estaba Jorge, pero Jorge no quiso hablar. Entonces yo despedí, yo fui el que hablé despidiendo al grupo y planteando las cosas que había que plantear. Y entonces el que respondió no fue Yaren, fue Paco Sí, que era un hermano mío. Y, y dijo: no, nosotros sabemos que vamos a una operación suicida, pero lo que yo quiero y nosotros queremos es que nunca ustedes se rindan, que sigan peleando por la libertad de cuyo le digo, tienen mis palabras y la he cumplido. Se la Tony, voy. te felicito. Gracias, hermano. Te felicito. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Una vez más en estas Cuba encuentro las memorias que dirige nuestro director Wenceslao Cruz. Gracias a Tony Calatayú por su gentileza. Por razones de tiempo, Tony tiene mucho más que contar, pero por razones de tiempo tenemos que terminar. Gracias nuevamente y les reitero mi gratitud a Tony. Tony gracias, mi hermano. Gracias, gracias a ti, un privilegio. Sí. Gracias.